Hola, mi nombre es Yadira Gutiérrez, soy la coordinadora de Arquino, Archivo Abierto de Cine Experimental. Mis tareas dentro de este proyecto, ante todo, fue el contactar y contratar a los y las especialistas encargadas de cada una de las tareas que hemos realizado durante este año. Me he encargado de supervisar las tareas de digitalización del material fílmico, los formatos de 8, de Super 8, de 16 y de 35, y supervisar la digitalización de los materiales en soporte magnéticos que conforman nuestra colección de VHS. He coordinado que todo el equipo de Arquino reciba la capacitación en los temas de preservación y de gestión de materiales audiovisuales. La investigación de una parte de los materiales huérfanos se realice. Estos materiales son los trailers o avances cinematográficos que fueron exhibidos en México. Además de esto, realizamos en Tepic la celebración del Día Mundial del VHS y en la ciudad de Tijuana realizamos una actividad para promover el interés por los temas de archivo, que fue el Día Internacional del Cine Casero. Hola, soy Mariana Martínez y soy la investigadora a cargo del proyecto de investigación sobre avances cinematográficos contenidos en la colección de Arquino. Para ello, el foco de esta investigación fue la actualización del estado del arte sobre la legislación y la teoría alrededor de este tipo de materiales y la manera en la que estos pueden o no ser reapropiados y usados creativamente. Soy Lisa Vedra, formo parte del Archivo Abierto de Cine Experimental Arquino, en donde estoy a cargo en la colección de trailers en el formato de 35 milímetros. El proceso que llevamos a cabo dentro de esta colección es la revisión de cada uno de los rollos, el diagnóstico y la limpieza, la recopilación de información de estos materiales y la asignación de un número de inventario dentro de la base de datos. Con esto se contribuye para su futuro escaneo y digitalización, así como su preservación dentro de Arquino. Carla González Treviño, encargada de la colección de cine casero para Arquino Archivo Abierto en sus formatos Super 8, 8 milímetros y 16 milímetros. Se está trabajando la colección general Trigan, que consta de materiales en Super 8 milímetros, 8 milímetros y 16 milímetros. Se ha realizado la inspección, la catalogación y la reparación, en el caso de ser necesario, de los materiales que así lo requieren. Soy Michael Ramos Araizaga y soy el encargado de proyectos especiales de Arquino, Archivo Abierto de Cine Experimental. 5, 4, 3, 2, 1. En esta primera etapa del proyecto, yo estuve a cargo de
la colección de Jimena Cuevas, que incluye material fílmico, material digital y material magnético. Principalmente hicimos la compilación de estos materiales en un espacio geográfico y comenzamos la tarea de inventario, limpieza y estabilización de estos materiales. Hola, mi nombre es Melissa Castañeda y mi labor en Arquino, Archivo Abierto del Cine Experimental, se basó en iniciar el inventario de la colección digital de las 12 ediciones del Festival Ultracinema. En cada edición hay entre 20 y 60 películas, contando la selección oficial y programas de países invitados o películas invitadas. Lo más importante de este trabajo ha sido darle un identificador único a cada uno de los materiales que ha formado parte del festival, ubicarlos, verificar si tenemos la película y hacer una breve descripción de cada item encaminado a la catalogación, para después relacionarlo con sus estilos y dejar asentado en dónde está ubicado cada material. Thank you.